Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a una nueva versión de un... ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo un ¿será cierto eso? De este producto que es el Maybelline Superstay 24 Horas Color. Es un labial, en verdad, 24 horas. Este está un poquito profanado porque ya lo tengo hace bastante tiempo, pero primero en este lado viene el color, que parece más que todo un lip gloss, pero esto no es un lip gloss, chicas. Esto es como una pintura de auto para tus labios. Y a este lado viene con un hidratante labial que ya lo boté porque ya lo usé. Pero les voy a hablar un poquito qué es lo que dice la página web de estos labiales que son supuestos a durar 24 horas en tus labios, ¿ok? Dice, detalles del producto. ¿Por qué lo amarás? Descubre el lápiz labial de 24 horas que sobrepasa los límites de la larga duración. Nuestra fórmula Microflex se desliza con facilidad y luce precioso todo el día. No se cuartea, no se reseca, no se desvanece, no se corre, no se transfiere. Así que pueden chapar con su novio y no lo van a manchar. Lápiz labial de dos pasos en un solo aplicador. Perfecto. Dice, para mejores resultados, aplica este color líquido sobre los labios limpios. Espera 2 minutos para que se seque y luego aplica el bálsamo ultra acondicionador para sellar la suavidad. Vuelve a aplicar el bálsamo si es necesario. Quítalo con un demaquillador a base de aceite. Perfecto. Eso es lo que dice Maybelline. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 colores disponibles. Yo tengo solamente 6 y para hacer la prueba, porque no pienso tener un labial 24 horas en los labios para hacer una prueba para ustedes, chicas. No hay forma, tengo 1000 cosas que decir, no voy a estar en la calle con el labial. La gente me va a tirar piedras en la calle, acuérdense que vivo en Lima, Perú. He invitado a mi amiga Marilyn Córdoba. Por favor, Marilyn, pasa por acá. Saluda. Acabamos de hacer un review, chicas. Un haul de nuestros favoritos low cost del mes de abril, ¿no? Entonces le dije, Marilyn, tú me vas a ayudar a hacer mi review de los labiales 24 horas de Maybelline. Voy a ponerte la cámara, Marilyn, porque quiero... Y voy a hacerte un close-up. Porque quiero que más o menos les cuentes qué sentiste al aplicar el labial. Justamente me había aplicado este de acá, que es, ¿qué tono será? Esta es el tono 500. Rojo, es un rojo oscuro. Y la verdad estoy súper enamorada desde que Martín me maquilló justamente el maquillaje de Selena Gómez. La verdad me encantaron y dije, ok, hay que probar este labial. Me lo apliqué hace más o menos una hora. Un poco más. Y la sensación obviamente es un poquito pegajosa, porque justamente dice que es 24 horas, que dura 24 horas. Pero llega un momento que seca, que sientes que ya se va ese pegajoso. Exacto. Justamente me apliqué y dije, Martín, obviamente ahí dice que tienes que esperar más o menos 2 minutos aproximado. Y lo sentía pegajoso, pero después ya no sentía esa sensación. Cosa que a veces es un poquito incómoda para varias. Yo lo sentí incómodo, pero después sentía como que... ya no pegaba. ¿Lo sientes en tu labio para o es nada? Como que no tuvieras nada. No. Como que no lo sientes pesado, no, nada. No lo siento tan pesado. Y eso que me apliqué 2 veces. Dos capas. Ok. Y la verdad me encanta. Pero luego pusiste el bálsamo encima, ¿no? Exacto. De ahí puse el bálsamo y como que se sintió más hidratado también mis labios, obviamente. Y me gusta, ¿por qué? Porque mis labios son bien resecos. Eso es lo que te quería decir. Sí. Es un tipo de labial que definitivamente funciona muy bien para chicas que no tienen labios secos. Pero para quien tiene labios secos, podríamos decir de que no es muy cómodo. Pero en tu caso... No siento ninguna incomodidad. Pero ojo que solamente va 1 hora de recién puesto. Exacto. Entonces, lo que voy a hacer, chicas, ahora, lo que voy a hacer es que Marilyn, de acá, antes de irse a dormir o qué sé yo, me mande una foto después que ha comido y ha hecho sus cosas, a ver qué tan bien ha durado o no ha durado este labial. Lo primero vamos a probar si es que de verdad no transfiere, ¿ok? Exacto. Dame un besito, Marilyn. Nada. Qué éxito. En verdad, chicas, excelente. A ver. Nada.
O sea, puedo chapar a... ¿A quién? A nadie. A nadie, sí, a nadie se va a chapar la pobre. No. Yo tampoco. Pero, entonces, de acá más adelante, Marilyn seguramente me va a mandar un videito así y para mandar, hablándoles desde su casa, porque no va a quedarse en mi casa hasta las 2 de la mañana, pero de repente sería bueno que te vayas a dormir con el labial. ¿Tú crees? No sé, yo te pregunto. ¿Harías eso por mis suscriptoras? Por supuesto. Entonces, comprometo a Marilyn que mañana me mande un videito, pero me tienes que mandar videito desde tu celular de acá a 4 horas antes de irte a dormir y mañana perfecto. A ver cómo amaneció este labial y si tienes el labio recontra reseco. También. ¿Ok? Uh-huh. Lo que sí recalca Maybelline es que hay que estar reaplicando el bálsamo hidratante justamente para que no reseque. ¿Ok? Así que chicas, las veo mañana que voy a hacer el final de este review contándoles el veredicto de la señorita Marilyn Córdoba, que pueden ver su canal aquí mismo en YouTube. Suscríbanse a su canal, tiene tutoriales maravillosos y ustedes ya la conocen. Prácticamente a mí me siguen los mismos chicos que siguen a Marilyn. Les mando un beso y nos vemos hasta mañana. ¡Chao! Marilyn, ¿qué estás comiendo? ¿Ensaladita? El chef. ¿Por qué te tapas, Sotiris? Unos nuggets de pescado. Buenazos que ha preparado nuestro amigo Sotiris. Y una ensaladita súper rica. No sé, es una ensalada especialmente hecha por Sotiris. Oye, pero te cuento que el labial sigue intacto, ¿ah? Sí. ¿Y cómo sientes tus labios? Normal. Normal. Ya. De acá a un rato vamos a volver a filmar para ver cómo va. Marilyn, terminaste de comer tu almuerzo, ¿no? Sí. Que has comido una ensalada. Súper rica. Con un poquito de aceite, sí, pues, ¿no? Oliva. Ahora dime, ¿qué pasó con tu labio? Se descascaró todo. Pero, o sea, a ver. O sea, está ahí el labial, pero es como que alrededor se ha salido. Y se está descascarando. Y se está descascarando. A ver, pasa el dedo y enséñalo. Ah, se está saliendo como pellejitos. Como pellejitos y como, sí, parece como costrito, ¿sí? Entonces, mira, ni siquiera vamos a esperar las 24 horas, porque la verdad... Entonces, para ti, ¿es cierto lo que dice Maybelline o no? No es cierto. Supuestamente, si son 24 horas, tienes que comer, tienes que hacer tus cosas. Definitivamente es como que no tienes que comer nada para que te dure. O sea, claro. Es algo imposible. 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 Así que... Bueno, entonces definitivamente Marilyn no funciona, no es cierto lo que dice Maybelline de estas 24 horas. Yo creo que este labial sí funcionaría si es que te lo pones 24 ¿dónde? Horas y no comes, no haces nada, no hablas. Nada, ¿no? O sea, es imposible. ¿Cómo no vas a comer en 24 horas? Definitivamente, eso sus chicas ya lo saben, no crean todo lo que dicen las páginas web, 24 horas, imposible. Imposible. Pero de hecho sí, en una noche, por ejemplo, que no quieres comer nada y oh, quieres que te dure unas 6, 8 horas, te duraría igual, ¿no? Por ahí. Perfecto. Es cuestión de retocar un poquito, pero no dura 24 horas. Despídete, Marilyn. Chao. Chao.